ojos que brillaban con la revolución, buscaste una vida mejor para el pueblo. Querías luchar por el pueblo, dando a luz en el campo de batalla de tu vida. Con balas que necesitaban absoluciones, ningún precio era demasiado alto para ver México libre. Sin embargo, la revolución y la justicia no era todo lo que tus ojos vieron. Las mujeres también estaban en tu esfera de influencia. Un sinnúmero de mujeres. Fuiste padre, te gustaría decirlo. Muchos de ellos dejaste atrás en el país roto que estabas tratando de arreglar. Esos niños se quedaron atrás con sus madres rotas que cayeron en tu trampa del general valiente, del hombre que libraría a México, de un héroe. Pero tú no eres un héroe. No eres el hombre fuerte que tú y muchos otros reclamabías que eres. Tus ojos vieron el miedo y la desesperanza, y esos sentimientos también impregnaron tu corazón. Zapata, nadie sabía quién fuiste en realidad. Un hombre que tenía miedo de los horrores de su tierra, y un hombre asustado que no podía cambiar la tierra. Me pregunto, ¿qué vieron tus ojos cuando finalmente fueron traicionados? ¿Ellos lloraron? ¿O estaban llenos de odio? Zapata, el héroe que podría haber sido, el general del pueblo que ni siquiera pudo crear un niño, el revolucionario que tenía miedo de una revolución en su corazón. Zapata, el hombre que libraría a México.